said, my old one, your old one, will you come to the waxy's doggle? To the your old one, to my old one, sure I haven't got a father. I went down to Monto Town and I asked young Kilmacall, but she wouldn't lend me the half a crown to go to the waxy's doggle. What do you have? Will you have a pint? Yes, I'll have a pint with you, sir. And if one of you doesn't order soon, we'll be thrown out of the boozer. Your old one, will you come to the Galway races? Said your old one to my old one, with the price of my old lad's braces. I went down to Capel Street to the Jew man money lender, but they wouldn't give me a couple of bob on my old lad's red suspenders. What do you have? Will you have a pint? I'll have the pint with you, sir. And if one of you doesn't order soon, we'll be thrown out of the loser. 6 yardas de género para hacer un vestido amarillo. Un par de botas con cordones, tacones altos y ojales dorados. Se necesita un sombrero para un casamiento. Un peine de dientes finos. Mandar 3 barricas de cerveza negra en el carro de Jimmy Farrell en la tarde de la próxima feria al señor Michael James Flaherty. Ah, con los mejores saludos. Saludos de Peggy Flaherty. ¿Dónde está él? Ya viene. Al señor Seamus Mulray, comerciante en vinos y licores, Castlebar. No, no le vi en el camino. ¿Y cómo ibas a verle? Si hace más de media hora que es de noche. Estuve un rato fuera sin saber si era mejor seguir de largo o entrar a verte, Peggy. Se oía respirar y suspirar a las vacas en la quietud del aire. Pero desde el portón hasta el puente, ni el más leve rumor de un paso. Fue arriba, al cruce de los caminos, para encontrarse con Phil y Cullen y 2 amigos más que van al velatorio de Kate Cassidy. ¿Y piensa ir tan lejos en la oscuridad de la noche? Sí, y me deja sola en la espalda del monte. ¿No te parece que son ahora muy largas las noches para dejar sola a una pobre muchacha contando las horas hasta el alba? Si es así, dentro de poco, cuando nos casemos, no tendrás queja. Porque no me darán ganas de ir a velatorios ni casamientos en plena noche. ¿Estás muy seguro de que me voy a casar contigo? ¿Acaso no hemos hecho un buen trato? Ahora solo esperamos que el padre Reilly consiga la dispensa de los obispos o de Roma. Es asombroso que el Santo Padre tenga en cuenta a una persona como tú. Si yo fuera él, no me ocuparía de un sitio como este, donde no existe más que Reed Lehan, con un ojo bizco, Pat Rengo de un talón, y los hermanos Mulray, echados de California por chiflados. Somos un lote de gente rara para ir a incomodar en su trono al Santo Padre en estos tiempos que corren. Sí, sí, somos raros. No lo somos más aquí que en cualquier otra parte. Y creo que somos tan dignos en estos tiempos como lo hemos sido siempre. ¿Te parece? ¿Dónde vas a encontrar ahora alguien que pueda compararse con Dan Sullivan, el que dejó tuerto en guardia, ¿eh? O con Marcos Quinn, que en paz descanse, el que estuvo 6 meses en la cárcel por mutilar corderos. Y eso que se las pintaba solo para contar cuentos de Irlanda a las viejas, hasta hacerlas llorar tanto que se les formaban charcos de agua debajo de los pies. Te pregunto, ¿dónde vas a encontrar ahora gente como ellos? Si ya no hay individuos de esa clase, mejor, porque al padre Reilly no le hace ninguna gracia saber que gente de esa calaña anda rondando por aquí y hablando con las muchachas. ¡Déjame ya en paz con el padre Reilly! Cuando lo único que pregunto es, ¿cómo voy a pasar 12 horas de oscuridad sin morirme de miedo? ¿Quieres que llame a la viuda Quinn? ¿A esa asesina? Ni lo pienses.
La noche va a ser larga y muy negra. Y acabo de oír a un individuo allá, por entre los matorrales de la zanja, que se quejaba como un perro rabioso. Tiene razón de estar asustada. ¿Qué dices? ¿Lo que viste era un hombre? No pude verlo, pero oí sus quejidos. Parecían de un alma en pena. ¿Y no te acercaste para ver si estaba herido? No, Peggy Mac. Estaba muy oscuro y era un lugar solitario. No hay duda de que eres un hombre valiente. Si encuentran el cadáver allá arriba, estirado sobre el rocío del alba, ¿qué les dirás a los policías o al juez de paz, eh? No pensé en eso. Por amor de Dios, no se lo digas. No se lo digas a tu padre ni a los que vengan con él, ¿eh? Si llegan a saberlo, no hablarán de otra cosa esta noche en el velatorio. Dios mío, a lo mejor se lo digo o a lo mejor no. ¡Ya vienen! ¡Te callarás! Oh, ¡cállate tú! Dios bendiga esta casa. Salud, salud y bienvenidos sean. Siéntense y descansen. ¿Cómo te va, Joe? ¿Vendrás con nosotros al velatorio de Kate Cassidy? No, Michael James. Me voy a ir a mi casa. Tienes mucha razón. ¿No te da vergüenza marcharte toda la noche y dejarme aquí sola? ¿No es acaso lo mismo que vaya toda la noche o parte de ella? ¿Y qué clase de hija eres si quieres que vuelva atravesando el campo de las mujeres muertas después de haber tomado unos tragos? Ay, será una hija rara. Pero tú eres un padre más raro aún. Dejarme sola a las 12 horas de la noche, apilando carbón mientras ladran los perros y mugen los terneros hasta que me castañetean los dientes de miedo. ¿Pero qué puede pasarte a ti? Una muchacha espléndida y con fuerza suficiente para dejar fuera de combate a dos de nosotros. ¿No están acaso los braceros con la lengua fuera de tanto beber? ¿Y los 10 ojalateros que han acampado en el Valle del Este? ¿Y los 1000 policías cívicos, malditos sean, vagando como buenos holgazanes por todo el país? Muchas cosas pueden pasarme. Y yo no pienso quedarme aquí sola, aunque él haga lo que se le antoje. Si tienes tanto miedo que se quede aquí, Joe, contigo, me parece que la voluntad del cielo es que sea él el que cuide ahora de ti. Lo haría con mucho gusto, Michael James, pero tengo miedo del padre Reilly. ¿Qué dirían el Santo Padre y los cardenales de Roma si supieran que yo hago eso? ¡Válgame Dios! No puedes sentarte junto al fuego con la luz encendida mientras ella está allí en su cuarto. No debes negarte, porque me han dicho que allá arriba hay un tipo raro, medio loco, medio muerto, metido en una zanja. Y me parece que ella estaría más segura con alguien aquí. Tengo miedo del padre Reilly. No me tiente ahora que estamos por casarnos, ¿eh? Enciérrelo en el cuarto del oeste. Así no tendrá que confesar ningún pecado al cura. ¡Chove, vamos! Déjeme salir, se lo pido por amor de Dios. Déjeme salir de aquí y rogaré para que Dios sea indulgente con usted en la hora de su muerte. Déjate de armar barullo y siéntate junto al fuego. ¡Ay, padre Reilly, todos los santos del cielo! ¿Dónde podía esconderme? ¡Ay, San José y San Patricio y Santa Brígida y San Jaime! ¡Tened piedad de mí en esta hora! ¿Te quieres ir de una vez? ¡Déjeme ir, viejo pagano! ¡Déjeme ir o conseguiré que le maldigan los sacerdotes y los purpuranos de Roma! ¡Bueno! He aquí la chaqueta de un cristiano. ¡Ah! Tenemos un santo lleno de gloria en este solitario país del oeste. Gracias a Dios te he elegido un muchacho decente para marido, Peggy, a quien no necesitarás vigilar aunque tengas una 20 de muchachas deshiervando tus tierras. ¿Qué derecho tienes a burlarte de un pobre muchacho que hace caso al cura cuando la culpa es tuya por no pagar a un mozo que me ayude y me alivie en el trabajo? ¿De dónde voy a sacar un mozo? ¿Quieres que mande al prigonero a gritar por las calles de Castle Bar? ¡Michael James!
¡Que te duele! El loco moribundo está ya asomado por encima de la zanja. Me parece que piensa robarle sus gallinas. ¡Que Dios me ampare! ¡Me ha seguido! Y si ha oído lo que le he dicho, me matará cuando salga solo en la oscuridad de la noche. Salud a todos. Salud. 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 Un vaso de cerveza, por favor, patrona. ¿Es usted uno de los ojalateros que han acampado en el valle? No. Pero estoy rendido de tanto andar. Acérquese entonces al fuego. Está medio muerto de frío. Que Dios se lo pague. Viene a menudo la policía por aquí, patrón. ¿Por qué habrá de vigilarme la policía? Cuando en 4 millas a la redonda no hay ninguna casa que no esté habitada por cristianos de buena fe, con excepción de una viuda. Entonces estoy en casa segura. ¿Tiene miedo de la policía? ¿Le buscan, quizá? Buscan a muchos. A muchos, sin duda, después de la pérdida de la cosecha. Y de las guerras. Supongo que no será por alguna ratería. Me parece que la palabra es otra y más importante. ¡Qué hombre tan raro! ¿En el colegio no le castigaron nunca, joven, que ni siquiera sabe el nombre de lo que hizo? Bueno, soy lento para aprender. Un estudiante mediocre, nada más. Por muy burro que sea, tiene que saber que ratería significa robo y hurto. ¿Por eso le buscan? ¿A mí? Al hijo de un rico granjero que en paz descanse. Que podía haberle comprado hace poco toda su vieja casa con un poco del dinero que llevaba en el bolsillo sin que notara la diferencia. Si no es por robar, debe ser por algo grande. Sí, debe ser algo grande. Tiene aspecto de sinvergüenza. Quizá haya seguido a alguna muchacha en una noche oscura y desierta. Oh, señor, que Dios no lo permita. No, siempre fui un muchacho decente. Pero lo que yo hice no creo que lo haya hecho nadie. Ni noble, ni campesino, ni juez, ni jurado. Bueno, el muchacho es un enigma. ¿Robó una caja fuerte? No, señor. ¿Acaso se casó con 3 mujeres, como me han dicho que lo hacen algunos predicadores luteranos del norte? Si no lo hice con una, menos lo haría con 2 o 3. ¡Bah! Entonces no ha hecho nada. Si no ha asesinado a nadie, no ha falsificado monedas, no ha robado, no ha descuartizado a ningún animal o cosas por el estilo. No tiene por qué preocuparse y huir ahora. No ha hecho absolutamente nada. Es una falta de caridad hablar así a un pobre viajero, abandonado y huérfano, que ha dejado atrás la cárcel y tiene por delante la horca y el infierno abierto bajo sus pies. ¡Pobre muchacho! ¡Habla ya de una vez! No ha hecho absolutamente nada. Un muchacho tan dulce como usted no sería capaz ni de cortarle el gañote a un marrano chillón. ¿Qué? No, no sabe lo que dice. No, señora, no lo sabe. No, no sé lo que digo, ¿eh? ¿Quiere que le dé un palo a la cabeza con la... ¡Ah! ¡Ay, me pegue! ¡Ay, me pegue!
El martes hizo una semana que maté a mi pobre padre por eso mismo. ¿Que mató a su padre, dice? Sí, sí, eso hice. Y que la Santísima Virgen interceda por su alma. ¡Qué audacia! ¡Dios santo! Es un crimen que lleva a la horca, señor mío. Debe haber tenido buenas razones para hacer semejante cosa. ¡Que Dios lo perdone! Estaba poniéndose viejo y gruñón, tanto que yo ya no podía soportarlo. ¿Y le pegó un tiro? No, nunca he usado armas, no tengo permiso. Y soy un hombre que respeta la ley. ¿Fue quizá con una faca? ¿Me toma usted por un matarife? Supongo que no lo habrá colgado, como hizo Jimmy con su perro para no sacarle la patente. Y lo tuvo durante 3 días chillando, retorciéndose en el extremo de una soga, mientras él juraba y perjuraba que estaba muerto y los otros apostaban a que estaba vivo. No, no, por supuesto que no. No hice más que levantar el azadón y dejar caer el filo sobre su cabeza. Y se desplomó a mis pies como un saco vacío, sin dejar escapar ni un gruñido, ni un quejido. ¿Y cómo escapó la horca, muchacho? ¿Lo enterró allí mismo? Sí, sí, lo enterré allí mismo. ¿Acaso no estábamos escardando el campo? ¿Y los policías no le siguieron en estos 11 días que ha faltado de su casa? No, no, ni uno solo de ellos me siguió. Y eso que vine por el camino real dispuesto a enfrentarme con los cerdos, los perros o el mismo demonio. Esos tíos solo arriesgan el pellejo cuando se trata de un asesino común. Y este debe ser muy bravo cuando se enfada. No cabe duda. ¿Y dónde, señor mío, cometió el crimen? Lejos de aquí, en un rincón desolado de los altos montes lejanos. Es un hombre reservado y tiene mucha razón. Michael James, este muchacho viene que ni pintado para mozo. Si es que es verdad que andas buscando alguno. Porque veo que sabe más que Salomón. Los policías le temen, y si lo tuvieras en la casa, ni uno de ellos se atrevería a venir a husmear, aunque los perros estuvieran lamiendo el whisky de contrabando escondido en el pozo de basuras del corral del fondo. En un lugar solitario el valor no tiene precio. Me parece que un muchacho capaz de matar a su padre haría frente al mismo diablo con toda su astucia y su horquilla hasta en las mismas puertas del infierno. Ah, tiene razón. Si este muchacho estuviera en la casa, yo no tendría ningún miedo a los asesinos que andan sueltos ni a los muertos que andan. Bueno, loado sea Dios. ¿Le parecería bien quedarse aquí de mozo si le pagamos un buen sueldo y no lo matamos a trabajar? Me parece un tipo dudoso para traerlo a una casa decente y tranquila con una muchacha como Peggy Mac. ¿Qué quieres callarte? ¿Quién está hablando contigo, eh? Pero, ¿un asesino sangriento como ese? ¡Que te calles, te digo! No nos interesan tus tonterías. Y usted, joven, haría bien en quedarse porque trataremos por todos los medios de complacerle en sus necesidades. ¿Y estaré seguro aquí de los tentáculos de la ley? Por supuesto que sí. Aunque los policías del lugar no le tuvieran miedo, son muchachos decentes siempre y no tocaría ni a un perro con sed en medio de la noche sin pedir permiso. Quédese una temporadita con nosotros. ¿No está harto de andar por los caminos con los pies ensangrentados y llenos de ampollas? ¿Y con el cuerpo tan sucio como el de un carnero del monte? Este es un buen lugar y si no me están engañando, me parece que voy a quedarme. Ahora, gracias a Dios, con un hombre así para cuidar la puerta, Peggy podrá dormir tranquila esta noche. ¡Vamos, Michael Jay! ¡Antes de que se beba lo mejor del velatorio! Discúlpeme, pero ¿cuál es su nombre? Desearíamos saberlo. Christopher Mon. ¡Salud, muchacho! ¡Que lo pases bien! ¿Quién es?
¿Quieres que me quede contigo a cuidarte? ¿No dijiste que le tenías miedo al padre Reilly? No tendría nada de malo mi presencia aquí ahora, puesto que está él también. No quisiste quedarte cuando te necesitábamos. Así es que puedes marcharte ahora que no haces falta para nada. ¿Pero no te dije que era por el padre Reilly? Sí, pues dejarte y vete con el padre Reilly, que él te reciba de monja en un convento. Pero este muchacho me lo dejas a mí. Bueno, si me encuentro con la viuda de Queen... ¡Uy, vete! ¡Yo te digo! ¡Fuera! Este hombre es capaz de sacar de quicio hasta los mismísimos santos. Venga, acérquese junto al fuego. Debe estar rendido de tanto viajar. Pues sí. Sí, estoy rendido de andar sin rumbo durante 11 días. Y casi sin poder dormir de miedo durante la noche. A juzgar por la pequeñez y finura de sus pies, me imagino que habrá tenido usted grandes personajes en su familia. Además, su nombre tiene calidad, como los potentados de Francia y España. Sí, mi familia era grande, por cierto. Dueña de ricas y dilatadas tierras en el Munster. No se lo decía yo. Con esa facha y esa frente tan noble. ¿Está hablando de mí? ¡De usted! ¿No se lo han dicho nunca las muchachas de su tierra? Ya sean del este o del oeste. No. No, por supuesto que no. Ah, son unos mentirosos en el lugar donde yo crecí. Bueno, pero aunque ellos sean así, me imagino que durante esos días que han dado por los caminos contando su historia, jóvenes y viejas, pues, se lo habrán dicho. Hasta esta noche no se lo he contado a nadie, Baby Mac. Y quizá he sido un tonto al hablar tan libremente aquí. Pero me pareció que eran personas decentes y que usted es buena. Por eso no les tuve miedo. Me imagino que habrá usted dicho eso a todas las muchachas que se ha encontrado por las chozas y las cabañas. Le estoy diciendo que no se lo he contado a nadie hasta esta noche. Porque en los 11 largos días que he andado por los caminos, hacia el norte o hacia el sur, paseando la mirada por los campos helados y pedregosos, o los pantanos llenos de lechos, donde muchachas y flexibles y bellas mujeres jugaban y reían con los hombres, no he visto a nadie como usted. Si no estuviera tan rendido por el viaje, tendría la labia y la elocuencia de un Owen Roe Sullivan o los poetas de la bahía de Dangle. Por lo que he oído decir de los poetas, es usted parecido a ellos. Hombres fogosos, apuestos, con furiosos arranques de violencia cuando se enfadan. ¿No es indiscreción preguntarle si es soltera? ¿Y para qué me hubiera casado siendo tan joven? Entonces estamos iguales. Oh, no. Yo no maté a mi padre. Tendría miedo de hacerlo. A no ser que sintiera como usted una ira ciega desgarrándome las entrañas. Porque se me ocurre que deben haber luchado como fieras antes de llegar a ese final. No, no, nada de eso. Fue por una mujer descarada que llegó del otro lado del monte. Y si siempre era un viejo gruñón, cuando le dominaba una descarada, ni el mismo diablo hubiera podido soportarlo. Lo que me asombra es que esa mujer no le tuviera miedo a usted. Hasta el día en que maté a mi padre, no había en toda Irlanda una persona que supiera cómo era yo. Me lo pasaba allí, bebiendo, despertando, comiendo, durmiendo, como un pobre infeliz, tranquilo y simple, a quien nadie hacía caso. Oh, pero las muchachas le harían caso, se me ocurre. Y bien engreído que estaría usted de flirtear con ellas. Oh, no. Ni siquiera ellas. Y no le miento.
Nadie me hacía caso en ese lugar, con excepción de las mansas bestias del campo. Ay. Oh. ¿Y yo qué le creía viviendo como un rey de Noruega o del Este? Como un rey, ¿eh? Y no hacía más que trabajar, embarrarme, cavar desde el alba hasta el anochecer, sin asomo de alegría o diversión. Salvo cuando me alejaba por las noches para robar conejos en los montes. Nadie me gana en la caza furtiva. Oh, que Dios me perdone. Casi me dan 6 meses de cárcel por ir durante la veda con una horquilla para estiércol a atrapar peces. ¿Y a eso le llama divertirse? ¿A pues, estar a solas consigo mismo en la oscuridad? Sí, me divertía, créame. Me sentía feliz, como el sol que brilla en el día de San Martín, cuando veía pasar la luna hacia el norte entre retazos de niebla, y de pronto oía chillar a un conejo y corría a esconderme en el retamar. Después, cuando ya había cazado bastantes, bajaba hasta donde los patos y los gansos se echaban a dormir al borde del camino. Y antes de pasar el montón de estiércol, ya oía su ronquido. Un ronquido fuerte, prolongado, desolado, que no paraba ni un momento mientras dormía. Y cuando estaba despierto, el viejo rabiaba todo el tiempo como un sargento, maldiciendo, insultando y perjurando. ¡Santo Dios, qué horror! Eso mismo diría, si lo hubiera visto después de beber semanas enteras, levantarse al alba o quizá antes, y salir al corral desnudo como un fresno a la luz de la luna y ponerse a arrojar terrones a la faz de las estrellas, hasta enloquecer de miedo a los corderos y los lechones que gritaban como si los estuvieran degollando. Yo hubiera estado aterrada de vivir con un hombre así. ¿Y allí no había nadie más que ustedes dos? Ni un alma. Y aunque hubiera tenido hijos por todos lados, ninguno habría dejado de maldecirle cuando se levantaba en mitad de la noche para estornudar o toser. Yo nunca he maldecido a mi padre. Y eso que ya tengo 20 y tantos años. No, al mío le hubiera maldecido, porque no dejaba en paz a nadie. Bueno, salvo cuando le daban 2 o 3 meses de cárcel, lo encerraban en el asilo, por pegar a los policías o asaltar a alguien. De modo que era una vida amarga la que me daba. Hasta que me harté ese martes y le partí la cabeza. Bueno, Chris Mahon, aquí estará tranquilo y nadie le molestará. Ya era hora de que un muchacho como usted tuviera su parte de vida agradable. Sí, ya era hora, por cierto. Un hombre correcto como yo, con buenos músculos y valor para... ¡Santo Dios! Es tarde para venir a golpear en la puerta y... Hace rato que tengo miedo de que aparezcan los policías o algún muerto caminante. ¿Quién está ahí? ¿Yo? ¿Quién es yo? ¡La viuda Quinn! Póngase a comer y finja que tiene sueño. Porque si descubre lo conversador que es usted, se quedará charlando como una cotorra hasta la madrugada. ¿Qué le pasa o qué quiere a estas horas de la noche? Acabo de encontrarme con Sean y el padre Reilly, allá abajo, y me contaron lo de un tipo raro. Tenía el miedo de que a estas horas estuviese borracho y armando escándalo. ¡Oh, pobrecito, armando escándalo! Ahí lo tiene usted, con su pan y su leche, muerto de sueño. Baje y dígales eso al padre Reilly y a Sean. No los volveré a ver por ahora. Me pidieron que me llevara al muchacho conmigo y lo arrojara en mi casa. ¿Esta noche? Esta noche. No es propio, dijo el cura, que una persona como él se hospede con una muchacha sola. Buenas noches, joven. Buenas noches. ¡Oh, bueno! ¡Qué muchacho tan sonriente! Debe haber padecido tormentos muy grandes y amargos para llegar a cometer ese acto sangriento. Quizá lo fueron. Enternece el corazón verle ahí sentado con su jarro y su pan, tan modesto, y con ese aspecto de decir su catecismo y no de matar a su padre. ¡Ay, qué manera de hablar! Cualquiera puede ver que es capaz de tener la cabeza en alto como el que más. ¡Váyase de aquí! No he de permitir que vengan a molestarle cuando el pobre está rendido de andar desde hace más de una semana. Ah, ¡nos iremos! Téngalo por seguro, cuando termine su merienda. Verá que nos entenderemos muy bien, joven.
porque de personas como usted y yo hablan en sus cantos los poetas en las ferias de agosto. ¿También mató usted a su padre? ¡No! Le pegó al marido con un pico viejo. Y el veneno de la herrumbre terminó por corroerle la sangre tanto que acabó muriéndose el pobre. Fue un crimen ruin que le ganó poca gloria incluso entre los mismos muchachos. En el caso de que fuera verdad, nadie ignora que una viuda que ha enterrado a sus hijos y ha destruido a su hombre es una compañera más apta para un joven que una muchacha como usted, que correría como un gamo detrás de cualquier hombre que le guiñara el ojo en el camino. ¡Miren quién habló! Cuando todavía está jadeante de haber subido la cuesta para venir a verle la cara. ¿Yo? Bueno, el padre Reilly es muy sabio al querer separarnos ahora. Es muy tentador un hombre que ha matado a su padre. Será mejor que nos vayamos, joven. Venga conmigo. ¡No se moverá! Es mozo en este lugar. Y no permitiré que se lo lleve ni menos a la fuerza sin estar en casa mi padre. Ah, sería loco el mozo que aceptase estar alojado en el mismo cuarto donde trabaja durante el día. Está en su derecho si quiere venir conmigo a ver mi casita encaramada en el monte. ¡Ah! ¡Espere! ¡Espere hasta mañana, Crismón! A ver su techo de paja lleno de goteras con el pasto creciendo para alimentar a su chivo, porque crece muchísimo mejor en el techo con su cuadra de tierra y ni siquiera es capaz de encontrar a un vagamundo que le arregle las cosas. Ah, cuando vea lo bien que me las compongo en mi castillito, Cris, jurará que Dios nuestro Señor me hizo para vivir sola. Ah. Y que no hay nadie como yo el mayo para empujar, arar o esquilar una oveja. ¡Ay, no le haga caso! Dígale que se vaya a su chiquero y que nos deje en paz. Ya lo creo que me iré, pero él vendrá conmigo. ¡Se ha quedado mudo! Bueno, yo no quiero ofenderla, pero soy mozo aquí y aquí voy a quedarme. Ya lo ha oído. Váyase a su casa. Es muy tarde ya para cruzar el monte. Si él no quiere venir conmigo, será mejor que me quede esta noche con ustedes. Déjeme dormir en el banco, Peggy Mac, y él puede acostarse junto al hogar. No, ni lo piense. Márchese ahora mismo si no quiere que la saque yo. Ah, está bien. Ah, 20 años es una edad temible. Quede con Dios, muchacho. Y tenga cuidado porque le esperan muchos disgustos si le hace el amor a ella. Me pidieron que le dijera a usted que solo necesita la llegada de un pergamino para casarse con Chong Kyo, el de Kill la Kill. ¡Bruja! ¿Qué es lo que acaba de decir? Vale. Nada. Tonterías sin importancia. ¿No le parece que ese John Kidd es un insolente por mandarme un espía? Espere, espere que yo le coja con mis manos. ¡Le juro que me las va a pagar! ¿No piensa casarse con él? ¿Yo? No me casaría con él, aunque aquí me trajeran el obispo para darnos el sacramento. Gracias a Dios. Bueno, ahí tiene su cama. Le puse una colcha que hice yo misma hace poco. Será mejor que se acueste y duerma, ¿eh? Que descanse. Hasta mañana, que yo le llamaré cuando canten los gallos. Que Dios y la Santísima Virgen y San Patricio la bendigan y le paguen todos sus favores. Es una cama limpia y blanda. Y es mucha la suerte que tengo. Y buena la compañía que he conseguido por fin. Dos hermosas mujeres peleando por un hombre como yo. Me pregunto ahora si no habré sido un idiota por no haber asesinado a mi padre hace años.
my old one and your old one. Will you come to the waxies, Dougal, to the your old one, to my old one? Sure I haven't got a father. I went down to Monto Town and I asked John Kilmacarl, but he would lend me the half a crown to go to the waxies, Dougal. ¿50 allá? 10 aquí y una veintena arriba. 80 jarras. 6 tazas y una rota. 2 platos y un montón de vasos. Y botellas. Tantas que un maestro se vería en apuros para contarlas. Y con bastante dentro, me parece, como para emborrachar la florinata del condado de Clare. Bueno. Aquí están ya las botas limpias y brillantes para ponérmelas esta noche. Bueno, este sería un espléndido lugar para pasarse la vida hablando con cristianos, por mal hablados que sean. Sabía yo que era un buen mozo, a pesar del espejo asqueroso que teníamos allá, en el que uno se veía todo torcido. Y hasta un ángel hubiera parecido bizco. Ahora me voy a poner cada vez mejor. Y tendré la piel suave y tersa. Y no como los otros muchachos que andan arando la tierra entre el estiércol. Dios. ¿Será ella? Chicas desconocidas. ¿Dónde puede uno esconderse para que no la vean con el cuello desnudo como si fuera el cogote de un pollo pelado? Será mejor que me meta en el cuarto hasta poder vestirme. No hay nadie. Es demasiado temprano para que anden los dos paseando por el monte. Me parece que Son se ha burlado de nosotras y que aquí no hay ninguno. Mira, ha dormido ahí. Lástima que se haya marchado y que no podamos ver a un hombre capaz de matar a su padre. Después que hemos madrugado tanto y venido a toda carrera por el monte. ¿Serán estas sus botas? Si lo son, deben tener rastros de su padre. ¿Nunca leísteis en los periódicos cómo sangran y manchan los asesinos? ¿Será sangre eso, Sara? Me parece que es agua sucia. Pero estoy segura de que son suyas por la cantidad de barro blanco y rojo y turba y arena fina del mar que tienen pegadas. A lo mejor se ha escapado Abel Miller con las botas de Michael James. ¿Por qué no le sigues tú, Sara? Que anduviste 100 millas para ver al hombre que mordió la nariz de esa señora rubia en la costa norte. No hables tanto porque me parece que se ha burlado de nosotras. Me queda perfecta. Me la guardaré. Y así cuando vaya a ver al cura, no tendré la vergüenza, como pasa siempre en este lugar, invierno y verano, de no tener que confesarte. ¡Shh! Hay alguien dentro del cuarto. ¡Es un hombre! Le llamaré. Señor, señor, ¿está Peggy ahí dentro? Está en... arriba, en el monte. Ha ido a buscar a las cabras lecheras para darme un poco de leche en el té. Si no es indiscreción, ¿es usted el hombre que mató a su padre? Sí, yo. Que Dios me ayude. Entonces le damos la bienvenida. He corrido hasta aquí con estos huevos de pato para su almuerzo de hoy. Los patos de Peggy no sirven. Pero estos son de muy buena clase. Tómelos en la mano, verá cómo no le miento. Sí, son espléndidos. Y yo le traje un pan de manteca, porque sería muy desabrido que se comiera sus huevos sin nada después de haber andado tanto desde que mató a su padre. Muchas gracias. Y yo le traje una tajadita de tarta, porque debe estar con el estómago vacío de tanto andar por los caminos. Yo traje una pollita ponedora. Está hervida y todo. La aplastó el auto del cura ayer al atardecer.
toque la gordura de la pechuga. Oh, sí, revienta, por cierto. ¿No la va a pellizcar? Es su mano derecha, es demasiado sagrada para usarla. ¡Tiene un espejo! Es la primera vez que veo a un hombre con un espejo escondido en la espalda. Bueno, yo... Los que matan a sus padres son muy vanidosos, no cabe duda. Les estoy muy agradecido a todas. ¡Sara! ¡Susan! ¡Oh, Nelly! ¿Qué diablos hacéis aquí? Este es el hombre que mató a sus padres. Oh, sí, ya lo sé. Y pienso notarlo en los juegos de allá abajo, y en las carreras, y en los saltos y lanzamientos, y todo lo demás. Eso es. Apuesto mi dote a que ganará a todos. Ya que piensas hacer eso, sería mejor que lo alimentaras. ¿Está en ayunas, muchacho, o ya comió? Bueno, en ayunas. Oh, bueno, sois el colmo. ¡Vamos, moveos y preparadme el desayuno! ¡Ay! Venga conmigo, joven, y cuéntenos su historia antes de que llegue Peggy, en lugar de estar sonriendo de oreja a oreja como una luna de mayo. Bueno, es una historia demasiado larga. Se cansarían de oírla. Vamos, no sea tímido. Un muchacho buen mozo, alegre y taimado como usted. ¿Fue allá en su casa donde le partió la cabeza? No, no, estábamos escardando en su endiablado pedazo de tierra, helada, pedregosa y toda en declive. ¡Ah! Y usted empezó a pedirle dinero. Le dijo que pensaba casarse con alguna que iba a echarle de su granja. Nada de eso. Yo estaba cavando y cavando y de pronto me dice él: ¡pedazo de bizco, idiota! Irás ahora mismo a decirle al cura que dentro de 20 días te vas a casar con la viuda Casey. ¿Y cómo es ella? Un verdadero espanto llegado del otro extremo del monte. Tiene 45 años y pesa más de 200 libras. Y es renga, y tuerta, y conocida por su mala conducta con viejos y jóvenes. ¡Qué horror! ¡Es horrible! ¿Y por qué quería casarle con ella? Quería hacer creer que yo necesitaba a alguien que me cuidara y protegiera de los rigores del mundo. En realidad no pensaba en otra cosa que en aprovechar la choza de ella y conseguir su oro para poder seguir bebiendo. Bueno, hay cosas peores que un hogar sin fuego y una viuda y un trago antes de acostarse. Entonces él le pegó. No, le dije, no pienso casarme con ella. Todo el mundo sabe que tiene una lengua de bruja capaz de ahuyentar a los cuervos. Debe ser una espléndida compañera. ¿Le mató en ese momento? Me dijo, es demasiado buena para ti y si no vas ahora mismo te aplastaré como a un bicho rastrero. Le contesté, no lo harás si puedo evitarlo. Él insistió, irás. Volví a repetirle, no lo harás si puedo evitarlo. ¿Y si fue que fue? En claro ese momento sí. El sol aparecía entre una nube y el monte. Que Dios tenga piedad de tu alma, dijo levantando su guadaña. ¡O de la tuya! Dije yo levantando el azadón. ¡Esto se pone interesante! ¡Sí, maravilla! ¡Qué me lo cuenta! Me quiso alcanzar con su guadaña y yo di un salto hacia el este. Luego volví la espalda al norte y ¡zas! Le pegué un golpe en la cabeza que lo dejó tendido en el suelo. Piensa que Dios le mandó por este camino para darle un marido a la viuda de Quinn que está deseando casarse. ¡Ya está bien! ¡No se burlen de él! ¿Qué estáis haciendo aquí? Es que... quiero una onza de tabaco. Una onza de tabaco. ¿Tienes tus peniques? Olvidé el monedero. ¿Sí? Pues será mejor que vayas a buscarlo y nos dejes en paz. ¿Y usted qué quiere? Un penique de almidón. ¿Un penique de almidón? ¿Para qué? Si no tienen una muda de ropa blanca, ni una camisa, ni la tuvo su familia jamás. No hay almidón para personas como usted. Será mejor que vaya a buscarlo aquí, la mu. Ah, bueno, hoy está de mal talante, Peggy Ma. ¿Y usted, joven? No se olvide que luego al mediodía hay carreras y juego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eche fuera esa basura! ¡Y guarde la taza! Arrime esa silla a la pared.
Muy bien. Y cuelgue el espejo. ¿Quién lo bajó? Estaba tratando de ponerme un poco decente. Nada más. Este es un país maravilloso, lleno de chicas bonitas. ¡Uy! ¡Déjase de hablar de chicas! Cualquiera tiene ganas de estar decente en un lugar de... ¡Oh, le digo que se calle! Con una azada como esta maté a mi padre. He oído ese cuento 6 veces desde el alba. Es curioso que a usted no le interese oírlo, cuando esas muchachas caminaron 4 millas para escucharme. ¿4 millas? ¿No dijo su padre que más cerca no había más que personas de buena fe? Junto al camino están las personas de buena fe, pero esas vinieron cruzando el río por las piedras y desde ahí la distancia no es más que 100 yardas. Por ahí fui yo esta mañana para ver los periódicos que suele traer el cartero en su cartera. Hoy había grandes noticias, Chris. ¿Noticias de mi crimen? ¿Qué crimen, mi crimen? ¿Hablaban de un padre asesinado? No, pero venía una noticia de media página sobre un hombre que ahorcaron. ¡Oh, qué final horroroso! Y peor aún si un hombre hubiera matado a su padre. Para ese no habría misericordia. Que Dios me ayude. ¿Cree que estoy seguro aquí? No estará fuera de peligro si sigue hablando con locas como esas que andan luego al anochecer por ahí cotilleando con los policías. ¿Usted cree que se lo contarán? ¿A quién puede saberlo? Pero qué placer sacarían de ahorcar a una persona como yo. Son gente rara, con placeres raros. Nadie sabe lo que serían capaces de hacer, aunque las mismas piedras lloraran, si le vieran colgado en el extremo de una soga. ¡Ay! Y que Dios le ayude, porque con ese cuello tan largo y tan fuerte que tiene, tardaría más de 1/2 hora en morir, sufriendo tremendas angustias. Ay, si existe el temor de que hablen, quizás será mejor que siga vagando como Esaú o Caín y Abel por los alrededores de Neifin y la planicie de Erris. Sí, quizá fuera mejor, porque me han dicho que los jueces de por aquí son muy despiadados. No son solo los jueces los despiadados. ¿No le da lástima de un pobre muchacho como yo, que andará en busca de un rostro femenino como los espíritus caídos buscan al Señor? ¡Ay, qué necesidad tiene de estar solo cuando por los caminos de mayo encontrará miles de muchachas! Será mejor que lo sepa. Es mejor que sepa lo solo que uno se siente al pasar por los pueblos con las luces encendidas a los costados en la noche, o cuando uno se dirige a algún sitio desconocido con un perro que le ladra por delante y otro perro que le ladra por detrás, o cuando uno llega a una ciudad atraído por una voz que habla de amor eterno y oye el rumor de besos en las sombras de las zanjas, y uno pasa de largo con el estómago vacío y el corazón desfallecido y hambriento. No hay duda de que es usted un hombre raro, Chris Mon. Es el hombre más raro que me he encontrado hasta el día de hoy. Yo mismo me entiendo muy poco. Solo sé que hoy tengo roto el corazón. Voy a poner la mayor distancia posible entre usted y yo. No quiero despertar a su lado ni una mañana más en este año hasta que los dos amanezcamos a la esperanza o a la condena de los santos de Dios. Ahora será mejor que me marche, porque la horca no es cosa de bromas. Y es muy poca ya la buena acogida que me queda en esta casa. Venga para acá. Eche unos terrones al fuego. Es mozo en este lugar y no permitiré que nos deje ahora abandonados. Dijo que me colgarán si me quedo. Oh,
Acabo de leer las noticias que venían en los diarios estas mañanas sobre los crímenes cometidos en Irlanda durante estas dos o tres últimas semanas y no venía ni media palabra del suyo. Quizá no hayan encontrado el cadáver, así es que puede quedarse tranquilo entre nosotros. Entonces estaba divirtiéndose conmigo y puedo quedarme a trabajar a su lado y desde hoy ya no estaré solo. ¿Y qué le impide quedarse? Exceptuando esa viuda y a esas muchachas que quieren llevárselo. Y desde hoy sus palabras llenarán mis oídos y encontraré sus ojos mirándome con esa mirada que tienen ahora y la veré moverse de un lado para otro bajo la tibia luz del sol y cuando llegue la noche se refrescará los tobillos ante mí. Bueno, creo que será un muchacho leal en su trabajo y si me enfadé hace un momento fue por su comportamiento con esas muchachas. Debo decirle que no daría un penique por un hombre sin carácter ni corazón. Pasaba por abajo cuando vi tus ovejas comiendo las coles de Jimmy. ¡Corre antes de que revienten! ¡Malditas sean! Mejor será que vaya a ayudarla. Soy ducho con los corderos. Ay, ella puede hacerlo sola. Ya que está Sean, que tiene mucho que hablar con usted. ¿Ve esto? Es la mitad de un billete para los estados del oeste. Se lo doy junto con mi sombrero nuevo y mis pantalones de montar y mi chaqueta nueva, que está tejida con la lana más negra que ha sido sacada en 3 millas a la redonda. Se lo doy todo junto con mi bendición y quizá también la bendición del padre Reilly si se va de aquí y nos deja tranquilos como estábamos ayer antes del crepúsculo. ¿Y por qué razón quiere verse libre de mí? No soy capaz de inventar una mentira. De modo que le diré la verdad, Crismón. Voy a casarme con Peggy Mac. Y no me parece nada bien que un hombre ladino y temerario como usted viva con ella en la casa. ¿Y se vale usted el soborno para alejarme? No lo tome a mal, señor. Estará mejor en otro lugar donde tendrá cadenas de oro y chaquetas vistosas y montará a caballos de caza en compañía de las damas del país. Dice la verdad. Sería mejor que se marchara y olvidase a esa muchacha. Además, Sean cree que no congeniarían, a pesar de que todos andan diciendo que se casará con usted. No le conviene para nada. Con el carácter endiablado que tiene, a los 20 días sería capaz de estrangularlo. Está mandada a hacer para un hombre como yo. Tranquilo, sencillo, que no le levantaría una mano por más que le acosara. Póngase de todos modos estas ropas y quizá él se las preste para los juegos. Vamos, vamos, sí, hombre, sí. Pruébeselas y dará su contestación cuando se las haya puesto. Sí, eso haré. Me gustaría que ella me viera con todo esto. Le gustaría que ella le viera. No se irá. Tiene el demonio dentro. Y estoy seguro de que se casará con Peggy. Es cierto que a las muchachas les gusta el coraje y odian a los hombres como usted. Pero ¿qué más puedo hacer? Le delataría, pero se escaparía de la cárcel y sería capaz de matarme. Si no fuera porque tengo tanto miedo de Dios, tendría valor para clavarle un cuchillo por la espalda. Ay, qué duro es ser huérfano y haber perdido a mi padre, acostumbrado como estaba él. Y qué fácil sería matar y convertirme en un héroe a los ojos de todos. ¿No me buscará una solución a pesar de que le he prometido un cordero? Un cordero es poca cosa, pero ¿qué me daría si le salvo casándome con él? ¿Usted? Sí, yo. Me daría la vaca colorada y el carnero montés y el derecho de pasar por el sendero del centeno y una carretada de estiércol para la salmiguelada y el derecho a extraer la turba que tiene usted al oeste del monte. ¡Por supuesto que sí! Se lo prometo. Y le regalaría el anillo de bodas que tengo y le prestaría un traje nuevo para él, para que esté decente el día del casamiento. Y le daría 2 cabritos para la cena y
y un galón de whisky. Y enviaría a buscar al gaitero a Crosmolina o a Ballina en mi carro. ¡Le daría! ¡Basta, basta con eso! ¡Cállese ahora porque ya viene! Si se viera ahora, estoy segura de que se sentiría demasiado orgulloso para poder dirigirle la palabra. Sería realmente una lástima que se embarcara para las tierras del oeste. No, no me iré. Aunque este sea el lugar más pobre, estoy muy contento de quedarme aquí. Bueno, pues me voy a medir la pista de carreras mientras la marea está baja. De modo que ahí le dejo esas ropas y mis buenos deseos para los deportes de hoy. ¡Salud! Vamos, vamos. Está usted elegante. Siéntese ahora que está tranquilo a charlar conmigo. Voy a salir a la pradera para buscar a Peggy. ¡Oh! Tendrá tiempo de sobra para buscar a Peggy. Y ya me oyó decir anoche que nosotros dos haríamos muy buenas migas. Ya no voy a necesitar compañía ahora que todos me traen comida y ropa. Tanta que parecen haberle echado el ojo al huérfano valiente que partió en dos la cabeza de su padre. ¡Dios! ¡Santos todos del cielo! ¿Qué le pasa? Es el espectro andante de mi padre asesinado. ¿Aquel caminante? Ay, ¿dónde podré esconderme de ese fantasma maldito? Buenos días, buen hombre. ¿Vio usted pasar a un joven por aquí? ¿Anoche o por la mañana? ¡Vaya modales! Entrar así sin saludar. ¿Lo vio? ¿Cómo era? Feo, con aspecto de asesino. Y llevaba una varita en la mano. Me encontré con un caminante que lo vio anoche dirigiéndose hacia aquí. En esta época pasan cientos de braceros para el barco de Sleigo. ¿Para qué lo busca, buen hombre? ¡Lo voy a matar! Por haberme roto la cabeza con un azadón. ¡Él me hizo esto! ¿No le parece a usted que soy un hombre extraordinario? Al haber podido seguirle durante 11 días con este tajo en la cabeza. Oh, ¡fue un golpe formidable! ¿Quién le pegó? ¿Un ladrón, quizá? Fue mi propio hijo el que me golpeó. Y ni piensa ser ladrón ni nada. No es más que un patán, tartamudo y asqueroso. Mejor será que no se arriesgue a coger una gangrena en el cuero cabelludo. Creo que lo llaman así, vagando por los caminos con esa herida expuesta a los rayos del sol. Fue un golpe formidable, por cierto. Debió de haber sacado de quicio a su hijo para que le hiciera... ¡Eso me lo dice a mí! ¡Sí! ¡Ah! ¿No le parece una lástima que los viejos atormenten a los hijos? ¿Atormentarlo, eh? Después de haberle aguantado con la paciencia de un mártir y no ver más que desastre. ¡Ay! No tener a nadie que me ayude cuando quieren deshacerse de mí en la vejez. Es asombroso cómo la maldad puede estropear a un hombre. ¿Mi maldad? Pero no acabo de explicarle que él es mi ruina. Ese holgazán que se pasa la mitad del día tumbado entre los helechos panza al sol. ¿No trabajaba ni nada? Ni por casualidad. Y si alguna vez lo hacía, era para levantar una parva del grosor de un junco. O arrear a nuestra única vaca hasta romperle los huesos de las caderas. O si no, se lo pasaba jugando con los pajaritos que cazaba. Pichones, moscones... O haciendo muecas delante del espejo que tenemos colgado en la pared. ¿Y para qué tanta tontería? ¿Quizá corría desaforadamente detrás de las mujeres? ¿Desaforadamente? Sin vislumbraba unas enaguas rojas que se acercaban balanceándose por el camino del bosque. Corría a esconderse entre los matorrales y desde allí las miraba con ojos de carnero.
Y con las orejas tiesas, como si fuera una liebre que asoma la cabeza por un agujero. ¡Mujeres, eh! Entonces sería la bebida. ¡Qué va! Pero si se emborracha con el olor del corcho. Si es el hazme reír de todas las mujeres. Tanto que las muchachas dejan de escardar cuando le ven llegar por el camino. Y se ríen a carcajadas llamándole el chiflado de Mon. Daría cualquier cosa por verlo. ¿Cómo era? Bajito y delgado. ¿Y moreno? ¡Moreno y sucio! ¡Oh! Me parece que le he visto. Un sinvergüenza. Un joven feo. ¡Oh, sí! Un canalla y horroroso y aterrador. El vivo retrato de usted. ¿Por qué lado se escapó? Se fue cruzando los montes para alcanzar algún barco costero que lo llevara al norte o el este. ¿Cree que lo alcanzaré? ¡Oh, sí! Y si cruza las arenas por el bajo, donde se ha retirado la marea, llegará al mismo tiempo que él, porque iba a dar un rodeo por la parte alta de la bahía. ¡Sí! Vaya derecho por aquella punta y luego siga el camino que va hacia el norte y el este. ¿Eh? ¡No deje de vengarse cuando lo encuentre! Pero no le falte a la ley, porque mala cosa sería ver a un juez con su gorro negro leyendo la sentencia de muerte a un luchador como usted. Bueno, es usted el farsante más grande del oeste. ¿Con qué ese es el pobre hombre que había matado? ¿Qué me dirá Peggy cuando lo sepa? ¿Qué me dirá? Me parece que le va a romper la cabeza. Ella le creyó una maravilla. Y ahora resulta usted un intrigante cualquiera que le dio por inventar el cuento del asesinato de su padre. Hacerme creer que estaba muerto y volver a la vida para seguirme como una comadreja vieja detrás de una rata. No hay derecho. Venir a sembrar aquí la discordia entre mi persona y esas hermosas mujeres de Irlanda. Esa especie de esqueleto que uno tiraría al mar. ¡Qué manera de hablar para un hijo único! Hijo único, ¿eh? Ojalá tuviera un solo diente y que le doliera. Y un solo ojo que le hiciera ver las estrellas en cada recodo del camino. Y una sola vieja pierna de palo que le llevara cojeando hasta la tumba. Ahí va, cruzando por la playa. La de este mundo. ¿No le da vergüenza? ¿Qué le pasa? Tiene ganas de llorar, ¿eh? Y yo que había visto en ella brillar la luz del amor como una estrella de comprensión en su frente y de oír palabras que le hacen a uno pensar en Santa Brígida cuando le hablaba a los querubines y a los serafines. Ahora me dirá palabras amargas, como dicen las viejas, para azuzar a un burro herniado que no quiere subir una cuesta. ¿Qué palabras tan poéticas para una muchacha que se lo pasa rascándose y que huele a whisky rancio de tanto venderlo en la cantina? Es digna de vender cualquier cosa en el cielo. ¿Qué va a ser de mí ahora? Después de haber sido una especie de maravilla durante un día y al siguiente un dejado de la mano de Dios. Era lo que yo hice cuando maté a mi marido. Pasar el tiempo, a veces de buen ánimo, cuando brilla el sol, torciendo una media y cosiendo ropa blanca. Y otras mirando a los barcos que pasan por el mar y pensando en los bravos marinos de pelo en pecho, sueltos por ahí. Mientras yo estoy sola año tras año. Entonces estamos iguales usted y yo. ¡Somos iguales! Y por eso le he tomado simpatía. Allá arriba en mi casita, allí estaría yo, cuidándole. Y nadie le preguntaría si es un asesino o qué. ¿Qué puedo hacer si dejo a Peggy, Mac? Oh, hay trabajos agradables que podía hacer. Blanquear el interior de la casa, por ejemplo. Construir una casilla para los gansos. O colocar un nuevo cuero en la vieja barca que tengo. Y si bien es cierto que mi choza está lejos de todo, yo le aseguro que allí conocería a los viejos más sabios del lugar. En el rincón, junto a mi rueca, pasaríamos momentos felices haciéndonos confidencias abrazados.
¿Es Peggy Mac? No, me parece que son las chicas que vienen a buscarle para los juegos. ¿Puedo darles alguna noticia? Ayúdeme a conquistarla. Es a ella sola a quien quiero. Ayúdeme a conquistarla y rogaré a Dios para que le tienda una mano en la hora de la muerte y la lleve por los senderos de las praderas celestiales hasta la plataforma más alta del cielo junto al trono del Hijo de la Virgen María. ¡Vaya una oración! Si le ayudo, ¿jurará usted que me va a dar permiso para pasar por donde yo quiera? ¿Y un carnero? ¿Y una carretada de estiércol para la salmiguelada cuando sea el amo de aquí? Sí, 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 se lo juro por todos los astros y estrellas que hay en el firmamento. ¡Bien! Entonces no diremos ni una palabra. Y Peggy ignorará la verdad sobre usted hasta el fin de los siglos. ¿Y si él vuelve por aquí? ¡Oh, no! Diremos que es un loco y que no es su padre. Daré mi palabra de honor de que le he visto hoy desvariar por la playa. Vamos a los juegos. Peggy dice que venga. Ya empezaron los saltos. Tenemos un traje de jockey para que se ponga en la carrera de mulas. ¿Viene? Pues sí. Sí. Iré si Peggy está allí. Se divierte burlándose del show. ¡Sí! Entonces iré ahora mismo. Si al final de todo resulta lo peor, será divertido ver que nadie le tiene lástima más que una viuda como yo, que ha dado sepultura a sus hijos y terminado con su hombre. My old one and your old one, will you come to the waxy toggle? To the your old one, to my old one, sure I haven't got so far. I went down to Monto Town and I asked John Kilmacarl, but he wouldn't lend me the half a crown to go to the waxy toggle. Hey! What do you have? Will you have a pint? Yes, I'll have a pint with you, sir. ¡Peggy Mac! ¡Ay, ay! ¡Peggy! ¡Peggy! Oye, Philip. ¿Has visto a Peggy? No. Pero mandé a Sean con el carro para que traiga a Chris. Qué desagradable se puso con el mareo que pescó. Y tan temprano. Esa hija del diablo ha cerrado todo con llave. Y está tan ocupada con el idiota ese que aquí puede uno morirse de sed sin que a ella le importe un bledo. Me extraña que se ocupe de él. Todo lo que ganó en la ruleta y en el juego del lazo y en el tiro al blanco y en todo. Carreras, saltos, bailes y Dios sabe qué más. Es un tío con suerte, te digo. Por mucha suerte que tenga, va a terminar en la cárcel. Y será con justicia, porque no puede decir dos palabras sin jactarse de la forma en que mató a su padre y del espantoso golpe que le asestó con la azada. Nadie puede ser condenado por delatarse a sí mismo. Y el padre a estas horas estará putrefacto. Supongamos que un hombre está cavando la tierra en ese sitio con una pala larga y que saque fuera las dos mitades de ese cráneo. ¿Qué dirían los diarios y la justicia? Dirían. Dirían que es un viejo danés que se ahogó en el diluvio. Oye, Philip, ¿nunca oíste hablar de las calaveras que tienen en Dublín colocadas en hileras como si fueran jarras de loza en una taberna en Connaught? ¿Y crees que es cierto? ¿Acaso no las vio aquel muchacho cuando vino de la cosecha en un barco de Liverpool? Las tienen allí, me dijo,
para mostrar la importancia de las personas que han vivido en otras épocas en el mundo. Calaveras blancas, negras, amarillas, algunas con toda la dentadura y algunas con un solo diente. A lo mejor es cierto, porque cuando yo era muchacho había un cementerio más allá de mi casa y encontraron los restos de un hombre que tenía los muslos tan largos como tu brazo. Era horrible el hombre. Y yo, para divertirme los domingos, lo armaba juntando los huesos, que eran tan brillantes como no existen en ninguna parte del mundo. Miren este cráneo. Y díganme si han visto otro igual, roto así por un golpe de azada. ¡Dios santo! ¿Quién le golpeó? Mi propio hijo. ¿No me creen? ¿Qué misterios oculta el corazón humano? ¿Y cómo ocurrió? ¿Qué cómo ocurrió? He caminado más de 100 millas, ganándome una cama limpia y 4 veces al día un pedazo de pan para llenarme la panza, con solo contar la historia de este hecho real. ¡Y quieren que se lo cuente gratis! Si me dan un trago, se lo contaré. Pídaselo a ella. Trae bebida escondida bajo el chal. ¿Usted aquí? No fue muy lejos, por fin. Vi pasar el barco costero. Y tenía sed y una pierna calambrada. Y me dije, ¡ah, que el diablo se lo lleve! Y me volví para aquí. Deme un trago. Estoy medio muerto de andar durante 11 días. Bueno, siéntese entonces junto al fuego y descanse un rato. Con razón está medio muerto, caminando y luchando bajo los rayos del sol. Aquí tiene un trago. Y que sea por su felicidad y larga vida. Que Dios la bendiga. ¿Saben una cosa? Ese hombre delira con la herida que tiene en la cabeza. Porque hace un rato le encontré contando una historia incoherente de un hojalatero que le atacó. Luego oyó hablar de la hazaña de Chris y va y dice que es su hijo, el que le golpeó a él. Ay, ¿no tiene el miedo de un loco así? ¿Es capaz de matar a alguien creyendo que es el hombre que le golpeó? Es como para tenerle miedo, ya lo creo. Una vez conocí a un individuo que recibió la patada de una yegua alazana en la cabeza. Durante muchos años anduvo matando caballos hasta que un día se comió la máquina de un reloj y murió. Este hombre vio a Chris. ¡No! Psst, déjense de poner ideas en la cabeza si no quieren verse mezclados en un crimen. Está escuchando. Esperen, y van a oír cómo lo tranquilizo y desenredo este lío. ¿Qué tal se siente, señor? ¿Está más contento ahora? Me siento regular, nada más. Es una crueldad lo que me hizo. Después de haberlo cuidado yo, desde que abrió los ojos. Y eso es que no es más que un asno, que no pasó nunca del primer grado inferior. Ay, muchas veces volvía del colegio, con las piernas lastimadas y negras, como burro de hojalatero, de las palizas que le daban. Ay, es una crueldad que a uno le levanten una mano asesina sus más próximos parientes. Y en cambio hay otros que se mueren solos, quejándose y lamentándose en mitad de la noche. Al oírle hablar con tanta serenidad, ¿quién diría que es el mismo que hoy pasó temprano por aquí? Claro que soy el mismo. 60 años y hecho una ruina. Un despojo.
Es horrible, se lo aseguro. Vivir tantos años para ver a los hijos hechos unos desdichados después de haberse ocupado uno de educarlos, criarlos y sabe Dios cuántas cosas más. No delira. ¿Quiere preguntarle cómo era su hijo? Ese hijo que le pegó tendría quizá 21 años y era experto en carreras y saltos y ganaba a todos. ¿No acabo de decirle que era el más estúpido de los hombres? Ahora vas a ver lo que es ser huérfano. Que viejos y jóvenes se burlen de él y le saquen a patadas como si fuera un perro sarnoso. ¿Pero qué? ¿Qué quieren ahí abajo con esos gritos? Están pitoreando a un muchacho, un campeón de estas tierras del oeste. ¡Ay, ay! ¡No puedo soportarlo! ¡Con esta cabeza que me tumba desde hace 11 días! ¿Son las carreras? Sí, le ayudan para montar en la carrera de mulas que se va a correr en la playa. Venga, mire por la ventana. Ese es el campeón, el que va montado en la mula con anteojeras. ¿Ese? Si me hubieran dicho que era un cretino, había podido asegurar que era mi hijo en persona. Voy abajo. A ver las carreras. ¡Ni se le ocurra! Mejor será que se vaya a Belmole, en lugar de perder el tiempo aquí donde no va a tener ni un sitio para dormir. Bueno, déjeme. ¡No le haga caso! Desde la ventana puede verlo todo. Sí. Se están apresurando antes de que suba la marea. Sí. Y si baja por el sendero entre los peñascos, no llegará a tiempo. Sí. Desde aquí se ve muy bien. ¡Muy bien! Hasta el mismo borde del mar. ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¿Ese que va adelante quién es? Ya se lo dije, un campeón. Y hoy es su día de suerte. ¡Miren eso! ¡Miren cómo le apuran! ¡Es capaz de ganar esta también! ¡No te adelantes, Jimmy! Todavía es demasiado pronto para decir nada. ¡Miren cómo toma la delantera! ¡Qué jinetazo! ¡Dale duro, muchacho! ¡Vamos dando al tercero! ¡Va a ganar todavía! ¡Ganaría aunque corriera contra el viento! ¡Miren esa mula! ¡Corre como una instalación! ¡Magnífico! ¡Los pasa a todos! ¡Miren cómo le castiga! ¡Va ganando posiciones! ¡Qué jinete! ¡Va cabeza con cabeza! ¡Adelante, muchacho! ¡Adelante! ¡Ya llegó a la meta! ¡Abra! ¡Mira! Es el mejor que he visto montar en mi vida. ¿Qué es eso? ¡Suben en andas! ¡Bravo! ¡Viene hacia aquí! ¡Viene hacia aquí! Pero si ese es mi hijo. ¡Déjenme castigarlo! ¡Déjenme castigarlo! ¡A ese! ¡No le sujetan! ¡Déjenme salir! ¡Oye! ¡Ese no es su hijo! ¡No quiero castigarlo! ¡Ese no es su hijo! ¡Déjenme salir! ¡Ese muchacho va a casarse con la hija de esta casa! ¡De este próspero negocio! ¡Autorizado para vender bebidas! ¡Y con su buena reserva de whisky de contrabando! ¡Pero! ¡Que ese hombre va a casarse con una muchacha decente y adinerada! ¡Pero están todos locos! ¡El loco es usted con ese agujero en la cabeza! ¡Ese muchacho nos ha maravillado a todos con sus proezas! ¡Es mi hijo! ¡Está loco! ¿Oye cómo le vitorean por el camino? ¿No dijo usted que su hijo era un idiota? Sería raro que estuvieran dando vivas a un cretino. Debo estar delirando. Una vez vi a 10 diablos rojos que querían embotellar mi alma. Otra vez vi a unas ratas enormes, como tejones, que querían chuparme la sangre. Pero nunca había confundido hasta el día de hoy a un baboso idiota con un hombre de verdad. Debo estar en las últimas. No le extrañe, con los sesos que se le salen por el agujero. Si es así, que la maldición de Dios caiga sobre nuestras cabezas. Pero no puedo entenderlo. Si hace menos de 15 días que estaba bailando y cantando con las muchachas de la cantina hasta que nos sorprendió el alba en pleno jolgorio. ¿Se me nota en la cara? Sí,
Hasta un niño se daría cuenta de que está loco por las muecas que hace. Entonces será mejor que me vaya al asilo, donde me darán la bienvenida. Se lo aseguro. Porque allí me tienen por un hombre terrible y temible. Desde un día que me pusieron la camisa de fuerza y gritaba tanto que 7 médicos apuntaban lo que yo decía en un libro. ¿Se da cuenta? Por más admirable que considere su caso, me parece mejor que se vaya rápido. Porque estos muchachos atraparon una vez a un loco y apedrearon al pobre infeliz hasta que le hicieron salir corriendo. Desaforado y echando espuma por la boca, se metió en el mar y se ahogó. Es cierto. Es cierto que la humanidad es terrible con los que pierden la cabeza. Bueno, me voy por la playa. No quiero que me encuentren. Déjame ir por la playa. ¡Eso, eso, eso! ¡Siga todo a la derecha y pronto llegará! Usted está tramando algo, pero yo iré detrás de él y le daré comida y dónde descansar. Y veré entonces si delira o está tan cuerdo como usted. ¡Tenga cuidado entonces! ¿No le oí decir que sufre ataques de locuras a veces? Le oí decir muchas cosas y le prevengo que vamos a divertirnos mucho antes de que caiga la noche. Philly es un tonto y un majadero. ¿Pero cómo puede estar un hombre en su sano juicio con el cráneo partido en dos? ¿Eh? Le seguiré a ver cómo trata ahora a Philly. Está empapado de sudor. Iros a jugar al tiro y afloja mientras él se seca, ¿eh? Aquí están sus premios. ¡Una gaita! Un violín que perteneció años atrás a un poeta. Un bastón de 3 nudos que haría palidecer a los elegantes de Dublín. Bueno, muchas gracias a todos, pero les aseguro que si me hubieran visto dar aquel golpe único hace unos días, les parecería poca cosa lo que he hecho hoy. Vamos, vamos, muchachos, iros ahora, tiene que descansar. ¡Que siga la vida! Maravilla de muchacho. De ahora en adelante podrá hacer grandes cosas después de haber ganado esos premios valiosos y con el sudor de su frente. Lo más importante para mí sería ganar el premio principal que deseo ahora. Su promesa de casarse conmigo a los 15 días de las amonestaciones. Oh, es una audacia venir a proponerme eso. Cuando todos sabemos que en cuanto su padre se haya hecho polvo en la tumba dentro de 3 o 4 meses, usted se irá a su pueblo junto a alguna muchacha. ¿Apartarme de usted? No pienso hacer semejante cosa. Y dentro de 4 o 5 meses, cuando se entibia el aire, usted y yo estaremos paseando en los alrededores de Neifin, en la noche llena de rocío, con el aire cargado de suaves perfumes y la luna llena y luminosa hundiéndose detrás del monte. ¿Y esa es la clase de amor furtivo que usted desea, Crismón? ¿En las laderas del Neifin, al caer la noche? ¿No te importará mucho que mi amor sea furtivo o que sea el amor de un duque? Cuando sientas mis manos acariciarte y mis labios besar esa boca de guinda. Eso me haría feliz, Crismón. Una mujer tendría que caminar mucho para encontrar a un muchacho que tuviera tu elocuencia y tu forma de hablar.
Espera para oírme hablar que estemos de paseo en Erris, bebiendo agua de algún manantial y besándonos los labios húmedos. O jugando contigo en un rayo de sol, hundida en las flores de la tierra. ¿Y tú crees que... estaría bonita de este modo? Oh, si te vieran así, pienso que harían igual que los profetas, que se amontonan frente a las rejas del paraíso para mirar a Helena de Troya cuando se pasea con un ramo de flores y su manto dorado. ¿Y qué puedo tener yo para ser digna de que me mires tú, que hablas como un poeta y tienes el corazón tan valiente? ¿Acaso no guardas en tu corazón esa luz celestial que me alumbrará como si fuera la lámpara de un ángel cuando esté a oscuras pescando salmones en el Owen o en el Carmore? Si fuera tu mujer, iría contigo esas noches, Chris, para que vieras lo ducha que soy en convencer a los guardabosques y en inventar nombres divertidos a las estrellas del firmamento. ¿Tú? No, podrías enfermar con el granizo o las nieblas del alba. Tú y yo haríamos fácil refugio en algún matorral. Pero a lo mejor son solo palabras, porque me temo que un sitio como este, con su techo de paja, sea poca cosa para alguien como tú. Si no fuera buen cristiano, me arrodillaría ahora mismo para rezarle Padre Nuestros a cada pajita que cubre tu cabeza y a cada piedrecita del sendero que llega hasta tu puerta. Si dices la verdad, desde este momento encenderé velas al Señor por el milagro de haberte traído desde el sur, justo en el momento en que tengo toda la ropa comprada y a punto para poder casarme contigo sin esperar ni un minuto. Si dices bien, es un milagro. Y pensar que he andado y luchado tanto sin pensar que cada instante me acercaba más a este bendito día. Y pensar que a veces me entraban ganas de echarme a la mar y casarme con un judío lleno de oro. Y ni se me pasaba por la imaginación que existiera alguien como tú que se acercaba a mí día a día como las estrellas del cielo. Y pensar que durante largos años he oído hablar así a las mujeres que les decían esas mismas cosas a tanto imbécil maldito. Y hoy, por primera vez, oigo una voz llena de dulzura como la tuya, hablando para mí solo. Y pensar que soy yo la que habla con dulzura, Chris. Yo, ¿a qué he sido el terror del pueblo por mi lengua mordaz? El amor es algo maravilloso. Y estoy segura que de aquí en adelante no habrá nadie en Mayo que pueda comparársenos como amantes felices. Ahí llega mi padre. Será mejor que se lo digamos cuando haya dormido, porque estará más tranquilo. ¡Que Dios y su santo te bendigan, muchacho! Me han dicho que ganó todos los concursos allá abajo. Siento no haberle llevado conmigo al velatorio de Kate Cassidy a un muchacho fuerte como usted, porque nunca se ha visto nada igual en mi vida. Figúrese que cuando bajamos sus restos al mediodía para darle sepultura en la angosta fosa, 5 hombres... ¡No! 6 hombres estaban caídos sobre las losas con arcadas y sin habla. ¿Estará hablando en serio? ¡Claro que sí! ¿Y qué clase de intrigante patán es usted para haber enterrado a su padre en una tumba anónima, en lugar de haberle llevado a lomo de mula hacia el oeste para darle un entierro decente? En vez de dejarle que se pudra allí, sin que ningún cristiano haya bebido un trago por la salvación de su alma. Bastante bien está para ser quien es. ¡Vamos! Eres un asesino endurecido y pobre el hombre de la casa donde llegues a husmear a su mujer. ¡Mira allá a ese cristiano tímido y decente
He elegido para darle la mano de mi hija. Acabo de recibir hoy la dispensa para casarlos enseguida. ¿Va a casarlos hoy mismo? Sí. ¿Crees, por más borracho que esté, que voy a dejar a mi hija soltera viviendo con un pillastre retozón como tú? ¿Es cierto que ha llegado la dispensa? El padre Relly acaba de leerla hoy mismo en puro latín y nos dijo: ha llegado el momento oportuno para casarlos cuanto antes, por temor a ese bribonzuelo que sería capaz hasta de hacer caer a una estrella. Pues ha perdido ese momento oportuno, porque con quien me voy a casar es con ese muchacho, con Chris Moore. ¿Me darías por hijo a un hombre manchado y bañado por la sangre de su padre? ¡Ah, sí! Mala cosa sería para una mujer casarse con Sean. Un mediocre, sin valor ni palabras bonitas. Una especie de espantapájaros. ¡Ay! ¡Qué hija hereje! Darme este golpe cuando estoy disminuido y repleto por el peso de la bebida. ¿Quieres que todos me vuelvan la cara y me dejen desgañitándome hasta el alba con el corazón desolado? Sean, ¿no dices nada para ayudarme? ¿No tienes nada de celos? Tendría miedo de estar celoso de un hombre que mató a su padre. ¡Oh! Triste cosa sería para una mujer casarse con un tipo como tú. Son grandes los peligros de este mundo y ha sido una bendición que no me casara contigo antes de que llegara él. Es curioso que vengas a recoger a un vagabundo roñoso que anda por los caminos. ¿Y te crees tú tan buen mozo para que una te prefiera? ¿Para que una empiece contigo los domingos del año? ¡Bah! Pero si lo haces pensar a una pobre muchacha en el hígado del buey, en lugar de hablarle del lino y de la rosa. ¿Y no te importa lo mucho que te quiero? ¿Ni la dispensa papal? ¿Ni la manada de novillos? ¿Y el anillo de oro? Oh, comprendo que soy poca cosa para ti, Showkill the Kill Latin. Mejor sería que fueras en busca de una dama radiante, dueña de manadas de bueyes en el Valle del Mid, acicalada con joyas y diamantes, como la madre del faraón. Esa es la mujer que te conviene. Y que Dios te bendiga. ¡No quieres oírme! Váyase, jovencito, si no quiere que añada un crimen a mis hazañas de hoy. ¿Crimen? ¡Eh! ¡Está loco! ¿Cometer un crimen aquí con todo el whisky de contrabando que tengo guardado para beber esta noche? Si quieren pelear, vayan a la orilla donde la marea borrará todo rasgo de sus fechorías. No pelearé con él, Michael James. Prefiero quedarme soltero hasta el final de mi vida, conteniendo mis pasiones, antes que enfrentarme con ese salvaje desenfrenado llegado de Dios sabe dónde. ¡Péguele usted, si no quiere quedarse sin la manada de novillos y el toro azul de Snim! ¡Que le pegue yo a ese matapadres! ¡Vamos, idiota! ¡Enfréntale tú! ¡Tengo que pegarle! ¡Agarra esa azada que tienes a tu izquierda! Tengo miedo de pegarle con esto, porque podría acabar en la horca. Entonces tendrá que elegir entre la horca o dejarnos en paz. ¡Que le vaya bien! Me imagino que no querrá tener en su casa un cobarde como ese, ¿no? Denos su bendición. Y oiga a su hija prometerme fidelidad. Tengo buena estrella y mucha suerte. Tanta que es buena cosa para cualquiera tenerme en su casa. Danos tu bendición, padre. Te juro que he de casarme con él y no faltaré a mi palabra. Debe ser la voluntad de Dios que todos se salgan con la suya, ya sea para bien o para mal. Y debe ser voluntad de Dios que todos tengan una prole numerosa para nutrir la tierra. ¿Para qué sirve un hombre soltero que come un bocado en una casa y bebe un trago en otra y no tiene un rincón que sea suyo, como borrico que brama perdido entre las rocas? Muchos tendrían miedo de meter en su casa a un individuo como usted, capaz de ponerle brusco final a sus días. Si se descuida,
pero soy buen irlandés. Y por último, prefiero afrontar la muerte con tal de tener una veintena de nietos que sepan jurar por Dios antes que tener junto a mi lado vástagos enclenques como los que nacerían. Estoy seguro de tu unión con Son Kyo. Un hombre audaz es inapreciable en el mundo. Y un hombre que es capaz de partirle la cabeza a su padre de un solo golpe debe tener el valor de 10. Que Dios y la Virgen Santísima y San Patricio os bendiga y os dé fecundidad. Amén. ¿Pero qué haces? ¿Quién es usted? Soy su padre, que Dios me perdone. ¿Ha resucitado de entre los muertos? ¿Crees que es tan fácil deshacerse de mí con un golpe de azada? ¿Eran mentiras entonces cuando me dijiste que le habías matado? ¡Ese no es mi padre! ¡Es un loco de remate que daría miedo a cualquiera! ¡Ella sabe que es verdad! ¡El mentiroso es él! ¡Que se quedó tendido en el suelo con la cabeza partida haciéndose el muerto! ¿No saliste corriendo por los bosques antes de que yo pudiera reaccionar de la sorpresa de tu ataque? ¡Y pensar que le llenamos de mimos y gloria! Y ahora resulta que lo único que hizo fue dar un golpecito y salir corriendo sudando de miedo hacia el norte. ¡Vete de aquí! Hoy has visto mis hazañas. Sálvame del viejo. ¿Por qué te empeñas tanto en mandarme a la perdición? Saco fuerzas de tu traición. Tanto que me cuesta trabajo creer que hace media hora estabas metido dentro de mi corazón. ¡Sáquelo de aquí! No quiero que me vean rabiar por semejante mentecato, el más mentiroso de todos los hombres. ¡Recibirás tu castigo! ¡Y luego nos iremos a casa! ¿Por qué me atormentan todos así? Cuando pido a Dios que me aplaste con su ira, si jamás he hecho daño a nadie, con excepción de ese único golpe. ¡Sí, es verdad! ¡Eres un pobre inútil! ¡Y son las personas así las que cometen los mayores pecados del mundo! ¡En nombre de Dios Todopoderoso! ¡Déjate de molestar a Dios para que nos envíe sequías, plagas y pestes! ¡Ay, no va a intervenir! ¡No me va a proteger! ¡Yo hice cuanto pude! ¡Más no puedo hacer! No tengo más remedio que volver a mi suplicio de entonces. O huir como un vagabundo perdido por los condados, con el viento de agosto pegado a la garganta y la tierra de marzo golpeándome encima hasta metérseme en los huesos. Pídale a Peggy que la ayude. Las personas como ella a menudo cambian de parecer. No, no lo haré. La hermosura de las mujeres como ella es un tormento. Hasta la luna de medianoche vería con orgullo a una muchacha así que se paseara por los brazos de Kill, cara al sur. ¿Pero qué sacaría con arrastrarme ante ella, sino quemar mi entendimiento en su frente vanidosa? ¡Sáquelo de aquí! Si no quiere que les pida a los muchachos que acaben con él ahora mismo. ¡Vámonos! ¡Antes que te den una paliza! ¡Eso es! Ahora verán cómo recibe su castigo ese mentiroso ruin que se hacía pasar por el héroe y el terror del pueblo. ¡Déjame pasar! ¡Quieto ahí! ¡Sale, dale! ¡Te digo que me dejes pasar! ¡Te dejaré pasar cuando tenga las piernas rotas y la espalda negra! ¡Déjense de chillar! Porque si bien es cierto que impulsados por una mentira hicieron de mí hoy un hombre famoso, ahora me hacen pensar que si bien es triste estar solo, peor es mezclarse con los cretinos que andan sueltos por el mundo. ¡No te acerques! A no ser que quieras que les muestre a todos lo que es un golpe capaz de hacer pestañear a los ángeles de la guarda que nos cuidan desde arriba. ¡Idiota! Para ser idiota he dicho palabras hoy que pondrían en primera fila a cualquier poeta en una gran ciudad. He ganado los saltos y las carreras. ¡Cállate la boca y vámonos de aquí! Me iré, pero primero acabaré contigo.
Están en su contra. Vámonos si no quiere que le cuelguen. Me imagino que después de esto, Peggy volverá a admirarme como antes. Salgamos por la puerta de atrás. No me gustaría que le cortaran la respiración con una cuerda. No me iré. ¿De qué serviría la vida sin Peggy? ¡Vámonos de aquí! Y verá que no estará peor de lo que estaba anoche. Además, tendrá ahora en su haber un doble crimen para contarle a las muchachas. No dejaré a Peggy, Mac. Ah, en todas las tabernas, desde Big Town hasta la pradera de Meath, encontrará mujeres como ella. Venga conmigo y le buscaré una novia en cada cuarto de luna menguante. A quien yo quiero es a Peggy. ¡Le quieren colgar! ¡Póngale esto! Y que salga por el este. Sí, está loco, pero se lo pondremos y le haré cruzar hasta el barco de Argos. ¿Quieren dejarme tranquilo? Ella se casará conmigo. Ahora que les he probado que soy un héroe. Después de todo. Cógeme del brazo izquierdo y le arrastraremos hasta la puerta. ¡Vamos, muchacho! ¿Quieren alejarme de ella? Están celosas porque va a casarse conmigo, ¿no es eso? ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! Deberían encerrarle en un manicomio y no en la cárcel. Iremos a llamar al médico por la puerta de atrás y trataremos de salvarle todavía. Oír los últimos latidos de su corazón. Mire, en el estado que se ha quedado. Hagan un nudo corredícelo y deslícenselo por su cabeza. Ahora que está distraído. ¡Que se lo coloque Shaw! ¡Es el más sobrio de todos! Yo voy a acercarme a él cuando las tiene peor contra mí que contra cualquiera. Mejor que lo hagas tú, Peggy. Está bien, dame la cuerda. Sobre nuestras cabezas. Es mejor que te resignes y te entregues sin luchar, porque la horca es un remedio cómodo y fácil. De aquí no me muevo. ¡Se ha vuelto loco! ¿No me dices nada ahora que lo hice a la vista de todos? Sí, diré que un extraño pueda traernos con su charla seductora. Pero una pelea en mi propio corral y un golpe de azada asestado frente a mis ojos me ha enseñado que existe un abismo entre el cuento adornado y el hecho escueto y vil. ¡Llévenselo de aquí! Antes de que nos castiguen a todos por el crimen que acaba de cometer. Así que tú me envías al verdugo para que con sus pezuñas me coloque su maldita soga alrededor del cuello. ¡Vamos, muévase! ¡Corta la cuerda, Peggy! Y me alejaré de ustedes y viviré desde el día de hoy como los locos de Kill, comiendo basuras y hierbas en las laderas de los acantilados. ¡Eso es! Y que nos cuelguen a nosotros por un mentiroso insolente como tú, ¿no? ¡Vamos, débenlo! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Dadle una vuelta de soga alrededor del cuello y ajustársela! ¡Ajustasela tú! Si te quedas lejos de sus dientes, no te va a morder. ¡Le tengo miedo! ¡Peggy, recoge un ascua del fuego y quémale la pierna! ¿Quieres? ¡Vamos, tirad! ¡Fuerte! ¡Vamos, suéltate de ahí! ¡Suéltate de la viga si no quieres que te quemes! ¡Echa Sainer al fuego para torturarme! ¿Con que eras así? Oh, entonces, cuidado, porque les prevengo a todos que si tengo que afrontar la horca, no me aburriré en el camino y derramaré la sangre de varios de ustedes antes de morir. ¡Sujétalo con fuerza, Billy! ¡Cuidado, por el amor de Dios! ¡Estoy seguro de que el primero que atacaría es a mí! Si llega a ponerle las manos encima, esta noche la pasará en el infierno, sirviendo de espantajo para los pájaros de Satanás. ¡Ay, cómo se va a divertir allá abajo con el fantasma de mi padre! ¡Tirad la cuerda! ¡Mira, mira! ¡Es un hombre temible!
¡Ah! ¡Qué razón tenía el padre Rey y que la bebida es maldición! ¡Miren cómo están todos ustedes! ¡Temblorosos y jadeantes! ¡Vamos, ya! Si llego a retorcer el pescuezo a alguno de ustedes, me tendrán que hacer un juicio con la gente en los tribunales, con jurado y todo. ¿Y cómo van a llorar las elegantes lamas con sus vestidos de seda y sus pañuelos en los ojos para enjugar las lágrimas que derramarán al verme colgado del extremo de una soga y las rimas y baladas que se cantarán sobre mi horroroso destino? ¡Ah! ¡Loco! ¡Me volvió la pierna! ¡Es un perro rabioso! ¡Seguro que voy a morir! ¡Téngalo por seguro! Así podrá desplegar las banderas de bienvenida en el infierno para cuando yo llegue dentro de 2 o 3 semanas, porque se me ocurre que Satanás no habrá visto a muchos hombres que hayan matado a su padre 2 veces. ¡El asco, Peggy! ¡No! 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 ¡Miren lo que ha entrado! ¿Vienes a que te mate por tercera vez? ¿O qué es lo que quieres ahora? ¿Por qué te han atado? Me llevan hasta donde están los policías para que me cuelguen por haberte dado muerte. Dios manda que cada cual se cuide del rigor de la ley. ¿Qué haría mi hija si yo me arruinara o si me mandaran a mí a la horca? Poco me importa que te pases la vida con un saco a la costilla. Recogiendo hierbas del campo hasta el día de tu muerte. Pero mi hijo y yo seguiremos nuestro camino y lo vamos a pasar en grande, contando lo que pasa en mayo y los cretinos que vienen aquí. Vamos, vámonos a casa, hijo, vámonos a casa. ¿Que me vaya contigo? Sí. Sí. Y desde hoy mandaré yo. Y tú me obedecerás, como obedece un esclavo a su amo. Vamos, y cocinarás y lavarás la ropa, porque he salido invicto en todas las batallas. Vamos, y deprisa. ¿Eso me lo dices a mí? Ni una palabra más. Vámonos de aquí. Alabado sea Dios. ¡Se ha vuelto loco otra vez! Les doy mi bendición a todos los presentes. Porque gracias a ustedes es probable que llegue a ser un viejo verde. Después de llevar una vida de juerga que se prolongará desde hoy hasta el día del juicio. Para beber a nuestras anchas. Tengo un whisky de contrabando que va a hacer relameros de gusto. ¡Ese whisky! Parece un milagro que después de todo el padre Reilly pueda casarnos. Y cuando me haya cicatrizado este maldito mordisco, nadie volverá a incomodarnos. ¡Apártate de mi vista! Desgraciada de mí. Le he perdido para siempre. He perdido al farsante más grande del mundo. Yo.
old one, your old one. Will you come to the waxy dargle, to the your old one, to my old one? Sure I haven't got so far. I went down to Monto Town and I asked young Kilmacarl what he would lend me the half a crown to go to the waxy stand. What do you have? Will you have a pint? Yes, I'll have a pint with you, sir. And if one of you doesn't order soon, we'll be thrown out of the boozer. Your old one, will you come to the Galway races? To your old one, to my old one, with the price of my old lad's braces. I went down to Capel Street to the Jew man money lender, but they wouldn't give me a couple of bob on my old lad's red suspenders. What do you have? Will you have a pint? I'll have a pint with you, sir. And if one of you doesn't order soon, we'll be thrown out of the boozer.